Bueno, buenos días a todas y a todos los asistentes a este webinar. Primero queremos agradecerle al señor rector, al doctor Marco Tulio Calderón, al señor vicerrector académico, al doctor Hernán Plano, al decano de nuestra Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán, y por supuesto a la arquitecta Viviana Reyes, que primero es la líder de un grupo de investigación y segundo que ha trabajado el tema de espacio público y que nos va a dar una charla sobre identidad y espacio público. Antes de empezar y darle la palabra a Viviana, quisiera hacer dos comentarios muy rápidos. Primero, el ser humano siempre ha tratado de mirar cómo diferencia lo público de lo privado. Esa es como la gran dicotomía que ha tenido el ser humano durante muchos siglos. Lo ha hecho de manera reglamentaria, lo ha hecho de manera violenta. A nombre de lo público se han hecho muchísimas cosas buenas, regulares y malas. Entonces, desde muchas disciplinas uno encuentra esta discusión de el tema de lo público y lo privado. Lo encuentra desde el derecho, lo encuentra desde la ciencia política, lo encuentra desde la teoría de la justicia, por ejemplo. Y desde todo esto lo lleva a una gran dinámica que tiene que ver con que a veces identificamos fundamentalmente lo público con el Estado. Sustancialmente en los últimos tiempos, desde lo que hemos llamado modernidad. Y ahí ya hoy hay unas corrientes donde consideran que lo público no es solamente lo estatal, que hay más allá de lo público. De hecho, eso nos lleva a cómo pensar realmente el tema de lo público, pero además cómo se empieza a configurar en los distintos espacios, en los distintos territorios, lo público y cómo se utiliza. Se ha utilizado para muchas cosas, para muchísimas cosas. Entonces, es lo que queremos escuchar de la profesora Viviana Reyes. Los que tengan preguntas, los que quieran hacer preguntas, el chat está para que, por favor, nos las envíen y le podamos comentar a la profesora Viviana. ¿Cuáles son las dudas, las preguntas que quedan en el tapete? Entonces, profesora Viviana, estamos a su disposición. Gracias por asistir, gracias por venir, y gracias por aportarnos lo que usted tiene, sabe y conoce por su formación y por su experiencia. Entonces, bienvenida, arquitecta Viviana. Muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación. También muchas gracias, pues ya tú lo mencionabas, a todas las instancias administrativas de nuestra universidad, todo el apoyo que tenemos de estas instancias, de nuestro decano, el arquitecto Francisco Beltrán, y también pues toda la gestión que adelanta la doctora Viviana Cortés, coordinadora de investigaciones, para justamente fortalecer a través de estos espacios la reflexión que adelantamos al interior de la universidad y cómo la visibilizamos a través de estos espacios. Como tú nos mencionas, la idea es poder presentar una reflexión frente al concepto de espacio público y su relación o su poder en la configuración de identidad en este marco de reflexiones que hemos adelantado desde el Grupo de Investigación de Diseño y Gestión del Hábitat Territorial. En este momento voy a compartir la pantalla para no sé si ya se está compartiendo. Bueno, entonces vamos a comenzar este espacio de reflexión
con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿de qué manera el diseño del espacio público puede favorecer o no la identidad y apropiación del territorio? Apropiación de un territorio, de un lugar, por parte de una comunidad. Para este proceso, para esta reflexión, vamos a tener en cuenta tres momentos. Una reflexión conceptual alrededor del tema de lo que es espacio y de lo que es público. Ya Mauricio nos comentaba cómo este tema es álgido y ha sido controversial frente a la disposición de lo público y lo privado. También la experiencia, cómo se logra un acercamiento de reflexión conceptual aplicado en una estrategia pedagógica que es fruto del trabajo de investigación. La estrategia pedagógica es Descubramos nuestro territorio. Y cómo todo esto, esta reflexión conceptual, la aplicación de la estrategia nos plantea o nos permite observar hoy en día una puesta en marcha a través de un proyecto que se llama Airéate, que se articula una dinámica mucho más amplia de trabajo colaborativo y de trabajo profesional entre muchas instancias. En primer lugar, es bueno o comprendemos el tema del espacio público dentro de, justamente dentro del concepto o dentro de la reflexión de lo que es espacio y de lo que es lo público. Y en esto es importante considerar algunos autores, como en la introducción del libro El espacio arquitectónico, de Giulio Carlo Argan, Liliana Gaini señala que el espacio, Argan distingue dos componentes dentro del concepto del espacio, como lo podemos ver en nuestra imagen: el espacio de la experiencia de la naturaleza y el espacio de la experiencia de la historia. Estos dos componentes, dice Argan, son necesarios y esenciales porque en ellos está comprendido todo el pensamiento del hombre. Argan también señala que cuando hablamos de espacio no nos referimos a una realidad objetiva definida por una estructura estable, es decir, a una idea que tiene un desarrollo histórico propio, sino que es totalmente expresada en apartes o formas arquitectónicas en particular o formas artísticas en general, y por lo tanto el concepto de espacio público es una creación histórica, un componente del espacio dentro de hechos, dentro del elemento de la naturaleza y dentro del elemento histórico de lo que pasa, de lo que vive una comunidad. Por otra parte, hay otra autora, Rocío Palma, maestra de estudios políticos en ciencias sociales. Ella plantea y nos muestra cómo hay una disruptiva en el concepto de espacio público y cómo el espacio es producto de una serie de interacciones que se construyen y que engloban no solamente una relación de externa, sino también vinculada a la intimidad, a la experiencia que va quedando en ese imaginario y en esa realidad social, y que por lo tanto el espacio es social y es territorial. Ese territorial desde ese concepto de lugar de apropiación, ¿sí? Del concepto mismo etimológico de territorio, terra, tierra, orio, lugar de apropiación, lugar de pertenencia. Entonces, ese espacio visto desde estas dos experiencias, la experiencia física y la experiencia afroalera con el entorno, en ese marco de interrelaciones, nos da como resultado, consideración, el concepto del espacio como lugar social y lugar territorial. Por su parte, ya lo mencionaba Mauricio, lo público siempre ha estado como en esa reflexión de lo público, siempre ha estado como en esa dicotomía entre lo que es lo privado y lo público, o sea, y comprender el público, entender en esa relación, profundizar en este tema, se encuentra justamente que esta reflexión no es de ahora, esta es una reflexión que ha sido rastreada desde Grecia clásica, en donde la esfera se remonta a la palabra oikos, que quiere decir hogar, como lo vemos aquí en la parte de abajo,
Y eclesia, que es el lugar de la política, donde se evalúan y se resuelven los asuntos que afectan todos los miembros de una polis. Entonces, desde la Grecia clásica vemos cómo hay una reflexión entre esta dicotomía de la comprensión de lo público y lo privado, pero lo más interesante es que se genera una comunicación entre las dos a partir de una esfera más amplia, una esfera que es lo que tenemos en el esquema en la parte de arriba, que es el ágora, cuyo rol principal de esta esfera no es la de mantener separado lo público de lo privado ni salvaguardar la integridad territorial de cada uno de estos, sino asegurar ese tráfico constante y fluido entre lo público y lo privado. Y justamente en el diseño del espacio público, lo que hemos venido adelantando o he buscado aplicar junto con otras áreas profesionales en la experiencia que les voy a contar más adelante, es eso, cómo asegurar una integración y unas relaciones armónicas entre eso público y eso privado en el espacio que es un parque, que es una calle, que es una vía. Es decir, y con esto es necesario considerar que el espacio público rebasa la intimidad del sujeto, aunque no la excluye, la considera. Se vincula directamente con la condición política, con la condición de la toma de decisiones, de lo que hacemos en ese lugar, de lo que pasa. Porque muchas veces en algunos parques, y lo hemos estado de pronto algunos percibiendo en esta realidad que estamos viviendo, comenzamos a encontrar personas que se comienzan a adueñar de algunas esquinas o de las vías a colocar todas sus mercancías, su comercio y están ahí, ¿sí? Entonces es una decisión que tomaron de colocarse ahí por unas necesidades y cómo muchas veces esas decisiones no están considerando eso privado de la realidad, de la cotidianidad de una comunidad. Hay quienes justamente en este proceso podemos decirlo que se pone en juego esos intereses, esas demandas y necesidades distintas que van expresando ciudadanías de distinto tipo y calidad y que aparecen en formas organizativas dispersas. Y hay que entender que justamente ese rol que tiene el ágora, que tiene esta esfera que vincula y que permite esa fluidez, permite justamente que el espacio público sea el encuentro con el otro, una disposición de reconocer al otro, de reconocer ese espacio de dominación que tiene, pero también de valorar en ese espacio la diversidad. Esto es una imagen de un pueblo de Santander donde vemos justamente el tránsito del turista, el tránsito de la persona que está en un lugar de esta plaza y cómo hay una relación armónica entre el turista y el que es de este lugar y este flujo de lo privado que puede ser la cultura misma con este público que llega extraño a tratar de comprender las dinámicas de lo que pasa ahí en este lugar. También comprendemos que el espacio público está vinculado con los estudios relacionados con la ciudad y nos dice Borja justamente que el estudio en relación con la ciudad se ha concentrado en reflexiones sobre el espacio abierto, dado que no solo están compuestos por elementos construidos, sino que se fundamentan, articulan y desarrollan en torno al espacio público, lugar por excelencia donde se desarrolla la vida urbana. Entonces, la vida del encuentro con el otro, como ya lo mencionaba anteriormente, y también la vida de quienes comienzan a conocer. Esta imagen que coloco ahí, esta fotografía que coloco ahí, no es casual. Aquí vamos a ver una imagen, esto es en el parque principal de Soacha. Este monumento que vemos ahí es un monumento que colocaron realmente hace muy poco tiempo, 2, 3 años, y tiene un pictograma. Sí, es este.
Este es el pictograma del dios varón que identifica muchas veces el municipio de Soacha, o es el elemento identificador de las, a nivel también institucional del municipio de Soacha, y entonces podemos entender que desde su dimensión sociocultural el espacio público se manifiesta como una imagen dentro de la memoria de los ciudadanos. El pictograma que la misma comunidad hace que dentro de la plaza principal de Soacha, también para poder fortalecer esos valores de identidad del municipio, aparezca ese reflejo o aparezca la imagen que nos da cuenta de este pictograma que existe y que se encuentra en la comuna número 6 en Altos de la Florida. Continúo. Lo que dice García Ballesteros con relación al espacio público. Entonces, se manifiesta como una imagen dentro de la memoria de los ciudadanos que les permite identificarse con el pasado y el presente. Nace como resultado de la cotidianidad y de las experiencias de las personas, quienes lo describen como espacios llenos de significado. Entonces, aquí comenzamos a preguntarnos cómo justamente estos elementos de valor histórico, arqueológico, natural, que tienen las ciudades, los municipios, en este caso el trabajo que he venido desarrollando ha sido en el municipio de Soacha, que tiene el municipio de Soacha, se convierte en un elemento importante para poderlo llevar a un lugar donde hay una mayor confluencia de las personas. Llegar a este lugar no es imposible, pero es en la cima de una montaña, es un poco complicado, toca ir un buen grupo de personas, que es un lugar algo peligroso, y que podamos encontrar una imagen que nos hable de este pictograma en la plaza principal del municipio, pues es algo muy importante que comienza a que el turista, a que el ciudadano mismo del municipio, a decir, ah caramba, Soacha tiene unos elementos de valor arqueológico, este pictograma donde se encuentra, hay más pictogramas, comienza a generar justamente una dinámica de inquietud, lo que aparece en el espacio público frente a la realidad y la identidad del municipio, en este caso. Con esto, justamente, viene nuestro segundo momento, que es la estrategia pedagógica Descubramos Nuestro Territorio. En esta estrategia pedagógica hay unos elementos bien interesantes. Fue un ejercicio que se realizó de la mano con una corporación ambiental, la Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Ha sido con ellos con quienes he podido poner, digamos, en consideración y poder valorar realmente cómo es el espacio público un elemento que va a permitir fortalecer ese imaginario y esa identidad de quienes viven en el espacio público. Esto surgió de otra pregunta y es ¿por qué las personas muchas veces decían voy a Soacha y resulta que estaban en Soacha? Entonces por ahí me surgió a mí el gusanito de preguntarme, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa en el municipio que no hay una valoración o no hay un reconocimiento de esos elementos que dan identidad, que hacen diferente a Soacha de otros municipios? La estrategia tiene tres momentos. Un primer momento de capacitación frente a temas que están vinculados con elementos propios del municipio, pero también con aspectos que tienen que ver con los procesos, la importancia de la participación, la importancia de la ciudadanía en la toma de decisiones, los planes de ordenamiento territorial y la revisión de estos planes. En últimas, cómo las personas con quienes comenzamos a trabajar ven la necesidad y la importancia y el impacto que tiene hacer una participación en la toma de decisiones desde el conocimiento del lugar. Otro momento, hacemos unos recorridos de reconocimiento territorial con el ánimo de encontrar a través de estos recorridos unos elementos claves que van a permitir el diseño y la presentación de proyectos a fin justamente de fortalecer, en este caso, la identidad y la apropiación, como les decía ya, en el municipio de Soacha. En una primera investigación, la estrategia se fue diseñando y se fue adelantando con un colegio, el Colegio Julio César Turbay Ayala,
Entonces, nos abrieron las puertas del colegio, se trabajó con un grupo de estudiantes entre octavo y grado 11. Con ellos hicimos este proceso de capacitación, de mostrarles primero a través de un juego, italiano, toda Suiza, y comprender o reconocer que el municipio es uno de los pocos municipios de Cundinamarca que tiene páramo, tiene humedales, aunque ya no tantos como hace unos años, y poder lograr en estos estudiantes unos valores de conocimiento sobre ese municipio donde se encuentra su colegio, donde se está formando. Las imágenes que vemos son de uno de los recorridos. Tenemos en este proceso cuatro recorridos: la ruta del agua, entonces vamos hacia el nacimiento del río Soacha, en el páramo, ese es parte del páramo de Sumapaz. Soacha limita con el páramo de Sumapaz, comparte el páramo de Sumapaz, bueno, ahorita no recuerdo bien el nombre, Aguas Claras, Aguas Claras. Otra ruta es la ruta arqueológica, entonces a veces logramos la gestión en el Parque de la Poma o vamos a Renace. Y tenemos la ruta histórica donde hacemos un recorrido en la parte del corregimiento número, perdón, número 2 del municipio, que es toda la parte de sabana, toda la parte plana, donde hay unas estructuras de haciendas que dan cuenta del momento justamente de la colonización en el municipio, y la parte arqueológica nos da cuenta de ese valor de la cultura muisca que estuvo en el territorio del municipio de Soacha. Entonces vemos como esos dos momentos históricos, los hallazgos que se encuentran en las haciendas y la ruta urbana, donde vemos como desde el pictograma que les mostraba en unas diapositivas anteriores, tenemos una mirada panorámica fuerte del municipio y cómo el municipio se ha ido extendiendo, ha ido creciendo, y en ese proceso, de manera formal o informal, ha ido generando unas afectaciones o ha ido generando unos reconocimientos de estos elementos naturales, de estos elementos arqueológicos y arquitectónicos patrimoniales. Aquí logramos que en esta otra imagen, donde vemos a los estudiantes con un grupo de papás, esta fue una experiencia muy bonita porque eran los estudiantes, los chicos con los que trabajamos, quienes les presentaban a sus papás el municipio donde estaban viviendo. Y era muy interesante la expresión o los rostros de satisfacción de muchos papás de ver el conocimiento y de ver esta riqueza que tiene el municipio de Soacha. Aquí vemos el proceso con un grupo más reducido de chicos de un proyecto. Ellos tenían la idea de generar un proyecto de que esos recorridos que se habían hecho, poderlos plasmar y poder dejar esta imagen que vamos a ver a continuación, esta, en el colegio, de tal manera que ellos le pudieran contar a sus compañeros a través de esta maqueta que hicimos, este afiche, este gran afiche que quedó en el colegio, en la institución educativa Julio César Turbay Ayala, en la comuna 4, en Casucá, que quedara en el colegio, que les permitiera a otros profesores y a sus compañeros tener otra mirada sobre el municipio de Soacha. Ahí son imágenes, es trabajo que realizaron ellos, y fue esa propuesta que sale justamente de todo ese ciclo. Se han tenido muchas más experiencias, se tuvieron otras dos experiencias con las juntas de acción comunal, con los comités ambientales de algunas juntas de acción comunal y con un grupo de la comuna número 1. Pero este proceso, en articulación con territorio, presentándonos que el espacio público es un elemento clave en la calidad de la vida urbana. Y así nos comenzamos a articular a Fundación Grupo Social y el proyecto Airéate,
busca justamente en clave de mejorar la calidad de la vida urbana, mejorar unas condiciones ambientales, mejorar la calidad del aire. Es un proyecto que se acompaña en el marco del mejoramiento de 4 espacios públicos en la comuna número 1. Digamos que previamente ya Fundación Grupo Social ha tenido un trabajo en esta comuna del municipio de Soacha, y entonces a partir de esa experiencia que tiene Fundación Grupo Social del trabajo de varios años y con el reconocimiento y el trabajo que en primera instancia tiene con Caminando el Territorio, se vincula la estrategia de Descubramos Nuestro Territorio al proyecto AIREATE. El proyecto AIREATE, digamos que el trabajo que yo adelanto con este grupo de personas, son hombres y mujeres del sector de Las Arenosas en Compartir, en la comuna número 1, y ahí la actividad que estamos adelantando es el reconocimiento de ese parque, el reconocimiento de esos elementos justamente de preexistencias. Entonces esa es mi labor desde la arquitectura, poder bajar un poco algunos conceptos para que sean comprendidos por la comunidad con la que se va a trabajar, entender que es importante reconocer lo que primero hay en el espacio público que se va a intervenir y cómo eso se va a articular para generar lo que decíamos, ese tránsito fluido entre lo público y lo privado. En este espacio público, en este es el de Las Arenosas, es un poco complejo, es el cuarto espacio de intervención, ya les voy a contar. Esta es una imagen que la traigo de Fundación Grupo Social, y esto es el esquema que se plantea de lo que es toda la puesta en marcha del proyecto AIREATE. De urbanismo. Se genera uno, ahorita me acuerdo el nombre, en Ciudad Latina. El tercero fue el parque VZ13 en Quintas de Santa Ana, y el cuarto que estamos, digamos que ha tenido unas variaciones justamente por esta misma dinámica que estamos viviendo, es el de Las Arenosas, pero ahí poquito a poco como lo mencionaban en algún momento, lo mencionábamos justamente como quienes trabajamos fuertemente la investigación con las comunidades, nos toca reinventarnos en unas nuevas formas de acercarnos de otras maneras a las comunidades. Entonces, para explicar un poco más a profundidad la estrategia justamente del proyecto AIREATE, el trabajo fuerte donde estamos más profesionales interviniendo es en el primero, en la Escuela de Urbanismo Participativo, donde se hace toda la aplicación de la estrategia pedagógica y donde el proyecto es el diseño mismo que hace la comunidad con relación a su parque, a ese parque que se va a intervenir, a mejorar a través de principalmente adecuar espacios de jardinería, ubicar ciertas especies arbóreas que tienen una mayor captación de CO2, porque justamente el objetivo no es el diseño en sí mismo, sino mejorar la calidad del aire y a partir del diseño lograr este elemento. Pero además el diseño está vinculado a esos elementos de memoria que traen las personas después de haber generado sus recorridos. El segundo momento de la intervención física y el primer ejercicio de intervención física es la sembratón. Este año pues no se pudo hacer sembratón. ¿Qué hago yo en ese proceso? Pues se hace en la señalización en donde van a quedar las especies arbóreas, y luego viene todo el proceso de apropiación. En este segundo, para esta segunda instancia, ya se ha hecho una validación dentro del equipo. Ya voy a mostrar en la siguiente diapositiva, también hace parte el ente gubernamental. Es un proceso que se hace con la comunidad, con organizaciones, instituciones, con la empresa privada. En este momento la Universidad de la Gran Colombia es la única universidad que en este momento se encuentra participando en el proyecto,
y con el ente gubernamental, porque fue la primera instancia a la que se recurrió para lograr los permisos de intervención de los espacios públicos. Viene la intervención física, como les decía, con la Sembratón, y viene todo un ejercicio de una agenda ambiental de apropiación y de mayor trabajo de la comunidad. Y en esa Sembratón hay un proceso de adoptantes de las especies, hay una articulación de cómo se van a cuidar los jardines, y ya se van vinculando no solamente las personas que hicieron parte de la escuela, sino que viven en ese sector. Ya comienzan a sentirse de cierta manera vinculadas, como inquietas de qué es lo que están haciendo acá. Y el espacio de apropiación ya es cuando realmente las instituciones ya hemos casi que del todo salido, y es la misma comunidad la que comienza a generar su propia agenda ambiental para la apropiación de ese espacio. Es decir, no es un proceso corto, en el corto plazo, es un proceso que demanda un tiempo, de reconocimiento del lugar, que es lo que se quiere con esta experiencia de reconocimiento de los valores, como lo mencionaba, ambientales, históricos, arqueológicos, patrimoniales del municipio de Soacha, cómo se vuelven en imaginario, en elemento de diseño, en un espacio público para que quienes lo visiten generen inquietudes y comiencen a preguntarse más por el municipio, y finalmente es la comunidad la que se ha apropiado, y en ese apropiarse, porque ya conoce y reconoce el lugar, lo quiere, lo trabajó, fue el que hizo en parte, ayudó en el proceso de hollado para la siembra del árbol, fue la persona que estuvo al pendiente de ayudar en colocar las sillas o en el mantenimiento mismo del parque, comienza a generarse entre este grupo de hombres y mujeres de la comunidad una agenda ambiental. Este es uno de los ejemplos, el primero que les comentaba, la foto que vemos en la parte derecha, creo que de ustedes, es lo que era Villa Sofía antes de la intervención. Aquí tenemos el humedal Tierra Blanca, el humedal ya ha sido intervenido, ya ha estado en un proceso de limpieza, y realmente cuando fuimos a hacer la visita el lugar era bastante desagradable, estaba solo. No olía bien, la sensación no era la mejor, pero la comunidad, todos estos vecinos de acá, de Villa Sofía, querían mejorar este espacio, brindar una serie de nuevas dinámicas en este sector y de transformar de pronto una mirada de inseguridad que estaba siendo como permanente y persistente en este espacio. Se logran dos intervenciones de cada uno de estos sectores. Este diseño es muy interesante porque en este triángulo que vemos acá, de esta foto donde está ese jardín, ya para ellos no es para cualquier lugar, ese es el lugar del espacio de los humedales, de la tingua, ese es el sector de la tingua, porque una de las aves nativas de los humedales son las tinguas. Este sector que vemos en la foto de abajo es el sector del Dios Varón, que es el sector que está en la mitad. Entonces ya no es solamente el parque junto al humedal, el parque Villa Sofía 2 junto al humedal Tierra Blanca, sino es un parque que tiene una identidad, que hay una sectorización, y esa sectorización obedece a unos elementos de reconocimiento propio del municipio de Soacha. Entonces es el lugar del espacio de la tingua, el espacio del Dios Varón. Entonces, en alianza con el SENA, la comunidad tiene una capacitación en jardinería y se logra, y hacen con la jardinería el pictograma del Dios Varón que veíamos al comienzo. Y el último sector es el que menos pudo tener intervención, porque ya por la ronda justamente del humedal no se podía intervenir, solamente se podía colocar determinados árboles, y ahí tuvimos una fuerte orientación de bioambiental para justamente la toma de decisiones con relación al tipo de árboles que debíamos colocar ahí. Es el lugar del Tequendama. Entonces, ya para esta comunidad de Villa Sofía, ya no es, como lo decía, no es solamente el espacio público de Villa Sofía junto a la humedal Tierra Blanca, sino es el lugar que les está hablando sobre el municipio de Soacha. Y aquí vemos cómo ese esfuerzo no se logra solamente
desde la estrategia misma por sí misma, sino que nos reunimos en un comité de aliados donde está, como lo mencionaba, el ente municipal, del municipio contamos con el apoyo de espacio público, bioambiental, la Secretaría de Espacio, bueno, la Secretaría de Espacio Público ya la había nombrado, instituciones privadas como el CAEN, aquí está también Arme Guadua, que ha apoyado mucho, y las imágenes que vemos es de la sembratón que se hizo en Villa Sofía, no, perdón, en Quintas de Santa Ana. Este es el espacio de intervención más grande que tenía el proyecto, y aquí se sembraron 72 especies, y el objetivo haya recuperado capa vegetal y se hayan mejorado las condiciones de calidad del aire a partir justamente del diseño, de la arborización y del trabajo de cuidado y apropiación que hace la comunidad. Acá vemos una imagen de este trabajo, la comunidad misma voy orientando cómo hacer el modelado de las maquetas, cómo van pensando justamente qué puede pasar en cada lugar, y doy unas orientaciones de cómo se deben dibujar los árboles, cuáles son esas condiciones técnicas que es importante considerar en el diseño. Y ya, justamente terminando un poco la reflexión, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿no? Justamente vemos que el diseño del espacio público favorece la identidad y la apropiación del territorio cuando se dan una serie de procesos de reconocimiento de los valores de ese lugar, de ese territorio, que no solamente puede ser Soacha, sino que puede ser cualquier lugar. Considero que es una estrategia que puede permear y repercutir en otros lugares, y donde justamente el espacio público es el lugar, como lo dice Verdaguer, el lugar de los encuentros, de la comunicación, y está dotado de valores, representaciones y de carácter, un carácter simbólico supremamente fuerte. Bueno, ya para la última frase, para terminar la presentación de Jacobs y Delgado, ellos idealizan el espacio público en torno a una construcción comunitaria, que es el ejercicio justamente que se ha logrado a través del proyecto IDEA, a través del ejercicio de deambular, percibir y reconocer los espacios que hacen parte de la cotidianidad. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la arquitecta Andrea Viviana de esta organizada exposición, donde nos muestra todas las características que puede tener el espacio público y que, como decíamos al principio, tiene muchos, muchos componentes desde muchas miradas. Entonces, quisiéramos saber, escuchar, puede escribir en el chat si tienen preguntas, dudas, comentarios, les agradeceríamos que nos escribieran allí. Bueno, profesora Andrea, que deje de compartir la pantalla. Ya. Pues estaba en esas. Entonces, pues, creo que esta gran exposición que nos ha hecho la profesora, con esa gran pregunta, esa pregunta con la cual ella abre y cierra la exposición, ¿de qué manera el diseño de espacio público favorece la identidad y apropiación del territorio? Mire esa transformación del ejemplo sencillo que nos mostró. La comunidad organizada para que una zona ahí de nadie se convierte de todos, pero construida por todos. Y eso significa, en alguna forma, cómo se crea identidad con su territorio, cómo defiende su territorio y cómo, en la medida en que hay un proceso participativo en el diseño y en la construcción del territorio, hay un proceso de defensa de él con mucho mayor significado. Entonces, creo que este es un buen ejemplo de cómo
desde los procesos de acompañamiento, desde los procesos de investigación, desde el dialogar con las comunidades, con distintas comunidades, nos llevan a que podamos ir pensando, ir construyendo mejores condiciones de calidad de vida para los sectores. A ver, aquí hay varias preguntas. Ya, hay una pregunta de Priscila Camargo. Dice, arquitecta, ¿cómo se vincula esta experiencia al plan de estudio y a la gestión curricular? Bueno, yo considero que hay una articulación muy fuerte cuando desde el ejercicio del taller, es un primer escenario, cuando invitamos justamente a nuestros estudiantes a conocer, no solamente quedarse con lo que podemos descargar por internet, sino cuando tratamos de hacer una vinculación más cercana al lugar de intervención. También considero que es importante tenerlo presente en los espacios, en los cursos de urbanismo, porque en sexto creo que justamente en el tema del problema, justamente del espacio de la intervención metropolitana, las intervenciones de espacio público muchas veces resultan con una serie de formas que pueden ser muy bonitas y pueden estar muy acorde con lo que está planteando, pero hasta qué punto se está haciendo una reflexión sobre o una articulación con las características de la comunidad. Creo que en el plan y en la experiencia, en el plan de estudios en la gestión curricular, en el ejercicio del taller desde quinto, sexto semestre en adelante, es pertinente considerar buscar fortalecer las dinámicas de conocimiento que podemos tener y acompañar como docentes a nuestros estudiantes para acercarnos más a las poblaciones y las características de las poblaciones y conociendo la realidad del territorio. Yo les digo muchas veces a mis estudiantes, a veces uno ve los planos o ve Google Maps y ve que es un edificio de 2 pisos y cuando va a la realidad se da cuenta que es 1 de 10. Entonces, es importante en este ejercicio poder primero confrontar la realidad y segundo, descubrir en el caso justamente de algunas propuestas que uno ve desde un proyecto de grado, saber que el tema de lo paisajístico y el tema de lo ambiental requerimos otra serie de competencias y es necesario aprender a trabajar en esa colaboración con otras disciplinas. A ver, en esa misma línea de la profesora Priscila, hay otra pregunta que quiero hacer, pero creo que para que continúe en la línea, la profesora pregunta que ¿cómo vinculamos estos líderes a la experiencia de nuestros estudiantes? Bueno, ya se ha venido adelantando un primer ejercicio y justamente un ejercicio de pasantías. Entonces, hay un convenio con Fundación Grupo Social. De ese convenio tiene el conocimiento de la arquitecta Janet y, de hecho, a comienzo de este semestre se empezó todo el proceso para que algunos estudiantes estuvieran en pasantía con Fundación Grupo Social y pudieran compartir. Yo tuve una experiencia hace un año, más o menos, un año y medio, con unos estudiantes que querían hacer la pasantía como opción de grado a partir de este ejercicio. Estuvimos, eso fue en la intervención de Parque Brasil, pero es importante que los estudiantes entiendan que el trabajo de comunidad implica, tiene unos elementos de responsabilidad muy fuertes, porque la comunidad está esperando muchas cosas de uno, primero, y segundo, tener la mente muy abierta también a aprender de la comunidad y a comprender las dinámicas de relación de la comunidad en el espacio público. Porque uno como arquitecto puede pensar que un diseño está supremamente lindo, pero de pronto no es nada funcional para las dinámicas de relaciones espaciales que tiene la comunidad en ese lugar. Bueno, otra pregunta que llega de Liliana Cortés y hace una pregunta de la coyuntura de hoy. Dice, ¿cómo proyectar el trabajo comunitario frente a la actual contingencia? Bueno, es una pregunta muy buena y ese reinventarnos en este ejercicio ha sido buscar otros medios. Uno de esos medios, también con Fundación Grupo Social, ellos comenzaron a liderar una estrategia que se llama La Mochila Dorada y comenzaron a pensar en, bueno, no podemos ir todos a la Sembratón,
pero tenemos las especies porque las especies, algunas son compradas y otras son donadas por CAEN o por hojas verdes. El CAEN, sí, es el CAEN. Entonces tenemos las especies y se comienza a generar una serie de estrategias que comenzamos a trabajar a través de espacios como Zoom, a través de un medio virtual, y también se aprovecha las cercanías que tiene la comunidad con ese lugar que se está interviniendo. Entonces hay un acompañamiento a la comunidad y un generar propuestas como la mochila dorada que por Facebook ya se está divulgando fuertemente, ahí estamos participando también, y también cómo en algunos momentos, digamos en la semana pasada, yo pude ir un momento, sí, la semana pasada fui, para volver a abrir a señalar unos espacios donde se iban a sembrar unos árboles porque se iban a sembrar 5 árboles. Entonces comienza a articularse la dinámica de la gestión en el territorio bajo o considerando justamente esta realidad de no mucha gente, de todo el mundo con su protección. Hay una persona que está con todo el protocolo del alcohol, del antibacterial. Tómele lo primero que hacen el jueves que fue tomar la atención, no tomar la temperatura. Y mirar que todos estábamos bien, todos mantuvimos pues nuestro distanciamiento y todos estuvimos con con nuestra protección. Pero justamente es no abandonarla, sino buscar estrategias como las reuniones y como esta nueva estrategia de la mochila dorada que busca generar herramientas para el mantenimiento de los espacios públicos, para la recolección de residuos sólidos, para el riego de las plantas que están en los jardines, para el cerramiento de los árboles y para la elaboración de nutrientes para las especies. A ver, hay otra pregunta pues es entre pregunta y una afirmación que hace Jorge Andrés Vargas. Dice, en el proceso has evidenciado cambios significativos respecto a la segregación o marginalidad de la población. Esto da la evidencia del mejoramiento en cuanto a calidad de vida del sector. Creo que esa la podría de pronto con la siguiente que hace Nicolás Cruz, que dice, ¿de qué manera se puede llegar a destacar estos territorios olvidados, entre comillas? Yo no sé si el entre comillas es por olvidados o por la película de olvidados, para que el Estado reconozca el enfoque histórico y cultural de los mismos y llegue a intervenirlos. Bueno, hay una cosa muy importante en la pregunta que hace Nicolás en la afirmación anterior y es que justamente en la medida que la misma comunidad comienza a conocer su territorio, puede generar unas dinámicas de participación en los procesos del plan de ordenamiento territorial, de sus ensayos del plan de ordenamiento territorial. O sea, yo no puedo defender lo que no conozco. Entonces, en la medida que la misma comunidad en este proceso va conociendo su propio municipio, se va dando cuenta que hay decisiones que están dentro del plan de ordenamiento territorial que no son tan viables, que no son tan positivas o que están descuidando otros elementos. Aquí, el tiempo que se lleva en este proceso, este año particularmente es donde hemos tenido un mayor apoyo de la alcaldía, un mayor interés en la participación de la Secretaría de Hábitat, de la Secretaría de Planeación. Ya hay una, digamos, si bien hay unas diferencias de lo que hay en algunos ítems del plan de ordenamiento territorial, también es importante ver que en el plan de desarrollo de este alcalde sí hay una apuesta por fortalecer el tema de la identidad. Entonces es algo que se va ganando y que se va haciendo visible y las personas van haciendo visibles en la medida que pueden conocer su lugar. Si yo no lo conozco, pues no me importa mucho lo que pase y de pronto qué es lo que ha pasado fuertemente en el municipio de Soacha o en todos estos municipios que tienen el carácter de dormitorio. Entonces, hay una posibilidad, se compra uno su casita o su apartamento allá, pero tiene su vida en Bogotá
Entonces va a Bogotá muy temprano en la madrugada, despichado en el Transmilenio, y se regresa también medio despichado en el Transmilenio, y el fin de semana lo único que quiere es descansar. Entonces no tiene el tiempo de conocer el municipio, no hay nadie que le cuente. Caminando el territorio y Fundación Grupo Social han hecho unos esfuerzos muy grandes en darse a conocer y en permitir justamente que las comunidades, el Estado y otras instancias conozcan estos elementos de valor, y se han hecho defensas sobre todo por humedales. Ahorita hay un impacto muy fuerte con lo que va a ser o se proyecta con Ciudad Verde 2, donde hay unas afectaciones fuertes a una serie de ecosistemas, y donde ya no solamente es la corporación la que hace la defensa, sino la comunidad que se hace consciente del valor de este ecosistema. Hay otra cosa que quiero añadir frente a la pregunta que también hacía Prisi, es los escenarios de los semilleros. A mis chicos de semillero, yo les cuento mucho sobre el municipio y genero, digamos, fortalezco esa importancia justamente del trabajo con la comunidad, reconociendo el papel que tenemos desde la profesión, pero también reconociendo la importancia de esos otros saberes que hay en la comunidad. Profesora, mire, la última pregunta para que, por favor, de Alfredo Otero Ortega. Dice, arquitecta, felicitaciones por esta importante ilustración. Mi pregunta, ¿cuál ha sido la importancia de la investigación formativa en el trabajo realizado con los estudiantes y con las comunidades? Y con esta pregunta, terminando esta pregunta, cerramos el webinar. Bueno, creo que me adelantaba un poco con lo que comentaba ahorita de los semilleros. Entonces, hay dos escenarios. El primero es reconocer que dentro del ejercicio, del espacio del taller, se hace investigación cuando comenzamos a buscar esos diagnósticos del lugar, ¿sí? Entonces, la investigación no solamente se ve en el espacio de investigación o en las materias de investigación. La investigación tiene que comenzarse a identificar y a visibilizar en otros escenarios como el taller. Y otro, en ese proceso de investigación formativa, es justamente a través de los semilleros. Es a través de ese acompañamiento y ese fortalecimiento de las competencias investigativas en los estudiantes, la importancia de, no solamente de lo, ay, sí, qué chévere, vamos a la comunidad y yo soy el que sabe y les voy a solucionar la vida, sí, no, ¿sí? Entonces es desmontarnos un poco de imaginarios, estar con toda la posibilidad de apertura a aprender, pero también a enseñar desde el proceso de formación, y esa investigación que se logra en ese conocimiento de los valores que tiene la misma comunidad y que tiene un mismo territorio. Se ha realizado con las comunidades justamente desde la estrategia pedagógica Descubramos Nuestro Territorio. El primer enfoque es la capacitación. Si bien no le llamamos investigación, sí hacemos una serie de ejercicios que van invitando justamente a investigar, a preguntarnos. Yo creo que hay una cosa clave dentro de la investigación y es la pregunta. ¿Cómo no nos quedamos quietos? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Les mencionaba el último espacio, que es el de el que estamos interviniendo ahorita, en Las Arenosas, junto a Compartir, y tiene unas huellas de otras intervenciones un poco frustradas, y tiene unas bahías cerradas de parqueadero. Y entonces comenzamos a dialogar con el señor que ha comprado su carro. Recordemos que Compartir es un barrio que tiene de los 70, 80, las primeras urbanizaciones grandes que se hacen en el municipio de Soacha. Y pues en esta época el uso del carro no era como tan frecuente como lo es ahora. Entonces no fue pensado tanto para que cada casa tuviera un garaje, sino hay una serie de bahías, y una de esas bahías las cierran. Entonces las personas comienzan a usar el parque como el estacionamiento, y es un parque supremamente fuerte en hacer comprender y en lograr esa articulación de que por parte de movilidad del municipio vuelvan a habilitar las bahías de Secretaría
del espacio público, revisar que efectivamente el proyecto de compartir cuando fue registrado en el municipio estaba en esas bahías y ahora se tome nuevamente la decisión de habilitarlos para que aquella persona que estaba parqueando su carrito, porque pues, no tenía dónde parquearlo, pues ya tenga ese espacio para parquearlo y pueda dejar el espacio para el parque y se pueda recuperar el parque. Entonces ha sido un trabajo donde se ha hablado de investigación, se ha hablado de la gestión de la investigación y de la puesta en marcha. O sea, es una investigación que queda en la comunidad y que a la comunidad también, a través de la práctica, porque es en el ejercicio mismo, se va dando cuenta de la necesidad de esa gestión con diferentes entidades. Y pues para nosotros también ha sido un ejercicio de valoración y de fortalecimiento de relaciones en esa gestión con la comunidad y con el ente gubernamental y con otras instancias. Bueno, entonces, muchas gracias, arquitecta Viviana. Muchas gracias a la coordinadora de investigaciones de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias a la decanatura y muchas gracias a todos los asistentes por sus inquietudes y esperamos que estas inquietudes que tienen las sigan profundizando y que este ejemplo que nos ha dado la profesora Viviana hoy en su trabajo con la comunidad sea parte de nuestra forma de vida para la vida. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Chao.